Hoy me parece que me van a caer tollinas, no sé por qué. Vamos a hablar hoy del juego que tenemos a continuación, uno que va a ser bastante polémico, que es el Suicide Squad Kill the Justice League, desarrollado por los chicos de Rocksteady, ya sabéis, los creadores de la saga de Batman Arkham. Para algunos la sorpresa va a ser que este juego ha tenido muchos problemas, problemas de desarrollo, han tenido que retrasarlo muchísimas veces, debido pues a muchísimas cosas, como que filtraron contenido predatorio, las primeras cosas que enseñaron no molaban nada, tenía pinta de ser un típico juego cooperativo sin ningún tipo de carisma o talante que se podría considerar, pero lo que sí se puede decir es que ha salido por fin y ahora tenemos las impresiones. El juego del Suicide Squad Kill the Justice League no es un juego malo, pero tampoco es una obra maestra, ni es un juegazo de que se puede decir los mejores del año, para nada. Es un juego que para mí está en el montón, eso sería la parte principal. Pero ahora vamos a hablar un poco de todo lo que está sucediendo, la polémica, que si el juego es malo, que si es una infamia lo que está pasando, porque la historia, os voy a decir que llevo unas 8 o 9 horas jugadas, ¿vale? Llevo un poco de fundamento jugado en este sentido, y gracias a algunos cretinos de internet me he comido algunos spoilers, ¿vale? Así que más o menos, desgraciadamente, pues estas impresiones vienen un poquito pifiadas con algo que no quería saber, pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos a hablar un poco de qué va esto. Vale, para quien haya vivido una cueva, Escuadrón Suicida es un cómic de DC, ¿vale? En el cual se basa en la historia en la cual está Amanda Waller, que es la especie de Nick Fury del universo de DC, en el cual ella forma un grupo clandestino, ¿vale? Para misiones peligrosas, misiones que las cuales tienen que estar en plan tipo operaciones encubiertas, Black Ops, digámoslo así. Es decir, que se derrocan países, enfrentarse a alguna amenaza en la cual no tengan que mancharse las manos ellos, o algo que la Liga de la Justicia u otros superhéroes no podrían hacer, ¿vale? Porque sería algo poco ético, y utiliza presos y criminales para ello. En este caso, estos cómics pues son una especie de contraataque o contraalternativa, o alternativa a, por ejemplo, los Vengadores, que es lo que salía en aquella época. Que luego además Marvel posteriormente sacaron los Thunderbolts, que era lo mismo, pero más Marvel, digámoslo así. Aquí en estos cómics pues mueren personajes, se putean, se traicionan, hay de todo, ¿vale? Lo común en estos cómics son una serie de personajes que siempre están, casi siempre están ahí fijos, ¿vale? Casi siempre son los cuatro que aparecen en el juego este, en este caso, o en la película. Que por cierto, tengo una reseña de la película del Escuadrón Suicida de James Gunn. Si te interesa, puedes darle. Te la dejaré por aquí arriba para que le puedas dar si quieres echar un tiento. En este caso, que siempre los personajes comunes serían, en este caso, Deadshot, Harley Quinn, el Capitán Boomerang y el Rey Tiburón. Casi siempre esos son los personajes comunes. También está alguna vez Deathstroke, hay veces que está la Encantadora. Es decir, varía un poco el... Es un grupo que es heterogéneo, puede variar. Y luego hay típicos personajes mierdosos que a veces aparece un villano random, a lo mejor aparece el Pacificador también, que es muy con ese hecho conocido en la película de Escuadrón Suicida, el Ratonero. Es decir, hay un montón de malos que pueden conformar. En este caso, la historia, volviendo un poco al videojuego, ocurre es que Brainiac ataca a Metrópolis y posee o controla o secuestra o manipula mentalmente a la Liga de la Justicia. Amanda Waller forma a la Fuerza de Ataque X, que es el Escuadrón Suicida, ¿vale? Que ese es el nombre técnico, la Fuerza de Ataque X, para la cual tiene un objetivo, que es matar a la Liga de la Justicia. Y esa sería más o menos la premisa de la historia. La historia de lo que llevo yo visto y jugado, en general es una historia de DC, normal y corriente. No sé, visto la polémica que se ha generado, chicos, esto es DC. Esto pasa en DC todos los malditos días. Puedo hacer una pequeña mención a un chiste que aparece en Pollo Robot. Flecha Verde fue un gran héroe, pero lo más importante, él era mi amigo, y ni todas mis lágrimas lo van a... Nah, ¿saben qué? ¡A la mierda con esto! ¡Oh, no se hagan los sorprendidos, farsantes! ¡Ya saben cómo es esto! En unos meses un amuleto mágico lo traerá de vuelta, o encontraremos a un Flecha Verde de una dimensión alterna exactamente igual al nuestro. ¿Cuántos de ustedes ya han muerto? ¡Vamos, no sean tímidos! ¡Exacto!
Así que con todo respeto a Flecha Verde o al que le siga, pero ya me cansé con sus funerales, tributos o volar hasta sus planetas para dejar sus putas cenizas. ¡Ya me valió, verga! Chicos, pasa esto a menudo en DC. O sea, hay gente indignada por lo de Batman, hay gente indignada por lo de Flash, hay gente indignada por lo de Superman. Tíos, que esto es DC. Es que DC pasa todos los malditos días. Raro sería que a lo mejor si sacan una segunda parte de Destiny of Arkham, que aparezca de repente vuelto a la vida. ¿Vale? Pero sí que lo que quería criticar es una cosa que me pareció muy hincha y muy cutre en este juego. Que es cómo enlazan malamente la historia de Arkham Knight con este Escuadrón Suicida. Me parece cutre. Muy forzado y metido con calzador. Mi humilde opinión, yo hubiese tirado a que esto es una historia paralela, esto es otro universo. Cualquier cosa, porque total, en Injustice ya explican que son multiversos. Hay multiversos. ¿Qué más da con todo un multiverso en el que está el Escuadrón Suicida y que se deja dominar por Brainiac? ¿Qué más da? Digámoslo así. Es decir, bueno, esto es Escuadrón Suicida, esto, claro, esto es la saga Arkham, bueno, pero no es la línea canónica. Es que DC nunca ha tenido un canon como tal estable. O sea, puede venirte un escritor, te puede venir un Azarelo, te puede venir un Jerry Loeb, un Tim Sale. Y cogerte o un Frank Miller y reescribirte el canon de nuevo. ¿Y qué? ¿Y una crisis de tierras infinitas? Es el día a día de DC. No entienden bien ese odio y eso por algo que ocurre, ¿vale? Esto es a diario. O sea, esto es un juego y esto es unos cómics, tío. Asumidlo. Hay que darse cuenta de esto. Lo que vamos a contar ahora, un poco omitiendo ese tipo de chorradas, es la parte del juego en sí. Suicide Squad Kill the Justice League es un juego cooperativo, ¿vale? Que se puede jugar tanto individual como con compañeros, ¿vale? Es decir, asumes el control de uno de los cuatro personajes de indicados previamente, que es el, como he dicho, Boomerang, el Rey Tiburón, Harley Quinn o Deadshot. Cada uno tiene una serie de habilidades y maneras de jugar distintas, ¿vale? Dependiendo de cómo sea tu estilo, puedes además, en el modo single player, cambiarlos en cualquier momento, salvo en las misiones. Ahí no se pueden cambiar. La gracia del juego es un juego en tercera persona, un third person shooter, ¿vale? Con toques de looter shooter, ¿vale? Todo además en un mapa enorme con mundo abierto y misiones muy tipo rollo Arkham Knight, ¿vale? Porque así funciona la premisa del juego. Todo ese es el concepto como tal. Avanzar a misiones secundarias, algunas son de recadero, otras son misiones de defensa, otras son misiones de recopilar, de rescatar rehenes. Es un poco variado, ¿vale? Lo que sí puedo decir es que hay mucha influencia en Gotham Knights. Es la verdad. Pero para mí este me parece mejor que el Gotham Knights, pero por mil sitios. Los enemigos no son tan esponjas de balas, por ejemplo. No son tan sacos terreros que aguantan 5.000 golpes o tienen barritas de dificultad elevadas. Sino que es un juego que se adapta un poco en base a lo que tú tienes. Es decir, no es una zona en la cual un enemigo tiene un punto nivel 1 y le metes una toñina con tu nivel 30. No funciona así, ¿vale? Lo que tiene el juego como tal es un toque rolero, ¿vale? Como tiene, en este caso tiene una serie de árbol de habilidades para cada personaje, ¿vale? Que como dije antes, cada vez puedes alternar cada una de ellas en el cada de los personajes. Su árbol de habilidades se desbloquea con el paso de las misiones. Haciendo misiones, desbloqueas. También consigues tesoros, luteo. Pero no es un luteo como tal de micropagos como tal. Lo han cambiado para que sea dentro del juego. Cada misión desbloqueas cosas. Consigues materiales haciendo misiones. Es decir, recuperas materiales y que luego tienes la típica tiendecita del pingüino, en el cual el pingüino te crea armas. Consigues planos, consigues cosas dentro del mismo juego para poder conseguir armas nuevas o nuevas maneras de jugar. También tienes a Harley Quinn, Pamela Isley, Poison Ivy, que también te fabrica como potenciadores para hacerte más daño de veneno, de fuego, de hielo, etc. ¿Vale? Es decir, crea una sinergia de variedades para que tú puedas jugar a tu manera. Y también, evidentemente, con cada personaje a tu forma. Yo siempre recomiendo alternar un poco, porque luego también tiene una cosa muy chula, en la cual que en algunas misiones te recomiendan que juegues con uno, ¿vale? Y te lo potencia, te viene la nueva motivación. Al pinchar el personaje en motivación, este personaje puede ganar más experiencia, hace más daño, tiene una serie de ventajas para una misión, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Harley Quinn, en una misión en concreto, te dicen que se le da mejor una cosa, te lo va a avisar, y si la cambias y juegas con ella, tendrás mejoras. Esas son unas cosas que están bastante chulas. Con el gameplay, como tal. El gameplay del juego es un juego, en este caso, mucho un third person shooter,
que puede recordar mucho a Gotham Knights o el cacareado y mal logrado Anthem. Os explico el porqué. Es un juego en tercera persona que tiene tanto disparos como cuerpo a cuerpo, pero con el buen hacer de Rocksteady. Rocksteady, os digo una cosa, puede ser que el juego no os guste tal, pero Rocksteady, sus gameplays son deliciosos. En este caso es una manera, han cogido el sistema de juego como tal del Gotham Knights y lo han arreglado, lo han perfeccionado, lo han hecho más dinámico, más rápido, más divertido. Cada personaje es una manera de jugar distinta. No lo mismo jugar con el Rey Tiburón que jugar con el Capitán Boomerang, ¿vale? Son cosas que tiene muy bien implementadas, o sea, en ese sentido. El juego funciona de esa manera muy bien, ¿vale? Es entretenido, es divertido, te lo pasas pipa. Pero claro, no todo el monte es orégano. Así que vamos a empezar a hablar un poco de las pegas que tiene el juego. ¿Por qué digo que no sea perfecto? Para empezar, digámoslo todo así de claro. Es un juego que, si no eres fan de la saga Arkham, no te va a gustar nada. Estos son juegos típicos más rollo Borderlands, más rollo Destiny, más rollo looter shooters. Es decir, son típicos juegos en los cuales estás constantemente farmeando, ¿vale? Pero no son. Lo que no quiero que penséis es que es un farmeo de estos de los malos. Un farmeo de estos de estar ahí garrapiñando cosas. Y todo el día 7000 horas para conseguir una arma legendaria o desbloquear un no sé qué. Es un juego en el cual tienes misiones en las cuales te recomiendan que las hagas para expandir un poco más la historia, ver lo que está ocurriendo. También, sobre todo, indagar en lo que sucede y conseguir un poquito de mejor contenido y mejor material, ¿vale? Esto es lo que te incita, pero no es una manera como predatoria, una manera de estar echando 7000 horas para luego conseguir un arma. No es de ese estilo, sino es alargar un poco más el juego, que son cosas que a mí no me gustan mucho porque esas son maneras artificiales de alargarlo. Y se nota mucho la artificialidad de esas misiones en algunas veces. Y a veces que puede pecar de repetitivo y monótono, porque muchas misiones son muy similares. Salvo las misiones de contra los bosses, contra los villanos de la justicia, como tal. ¿Qué tenemos en este caso con los bosses? En los que he jugado, los que me he podido enfrentar de los boss fights, son boss fights muy sencillitas, pero a fin de cuentas se resumen en acabar con hordas, desbloquear un. Debilitar al jefe grande y darle caña, y así hasta poder debilitarlos. ¿Vale? Así funciona más o menos la mecánica. ¿Pero qué tiene de positivo en todo esto, aparte que no he mencionado? Dos cositas que son destacables en el mundo de Rocksteady. El fanservice que meten, los guiños y la manera que tratan muy bien el universo. Porque, en serio, Rocksteady parecen los típicos tíos que se han nutrido en DC, porque todos los juegos suyos están llenos de easter eggs, hasta este. Y este no está, en este caso, vacío de easter eggs. Todo lo contrario, es un juego que en muchos sentidos funciona el fanservice muy bien. Está muy bien metido y está muy bien implementado. Independientemente de que os guste las vías que están tomando o no, pero funciona muy bien. También positivo, el doblaje en castellano. Es un doblaje profesional, muy bueno. Y vais a reconocer voces de actores muy conocidos. Y por supuesto, nuestro querido Claudio Serrano en la voz de Batman. Eso, que no es que pelea más remotada. Y por supuesto que todos están impecables. Y por supuesto, otro punto que se me ha mentado positivo también del juego es visualmente las facciones, las caras y todo están genialmente bien hechos. O sea, el motor gráfico que han utilizado esta vez me parece impecable, y por supuesto en PS5 yendo a 60 FPS por segundo y sin ni una sola caída de frames. Eso sí, lo que quiero comentarlo y retomando un poquito en general de todo esto es que, independientemente de que no os haya molado cómo Rocksteady ha hecho la gestión, que estoy de acuerdo con vosotros, que la gestión y la manera de actuar tanto de Warner o de Rocksteady no fue la correcta, han intentado enmendarlo, ¿vale? Lo han enmendado un poquito, lo han medio solucionado. Querían hacer un juego como servicio y a fin de cuentas no le ha salido la cosa bien. Pero no es un mal juego por ello. Es decir, no es un, al final el juego no se ha convertido en esa terrorífica pesadilla de juego de servicio como fue en los Battlefront 2. Es un juego que funciona, es un juego que está bien, es un juego muy divertido y es un juego hecho para un público que yo creo que a lo mejor no lo han enfocado bien, en mi opinión, pero no por ello es que este juego sea malo. Me parece un juego bastante bueno en ese sentido, la historia y todo, pero para los fans de la saga Arkham no les va a encantar. Mi conclusión: Suicide Squad Kill Justice League es un juego competente, es un juego correcto,
Es un juego que está bien. Es un juego muy entretenido. Yo me lo he pasado pipa jugando. Me estoy divirtiendo muchísimo y disfrutando cada partida. Pero es entendible que quien esperase un Arkham saliese decepcionado. Porque esto no es un Arkham. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!